Bueno, acaba de inaugurarse una de las obras más esperadas en la localidad de La Cumbre, bajo la gestión de Rubén Ovelar, y autoridades de Nación nos están acompañando. Falcón, un gusto tenerlo en nuestra localidad de La Cumbre en representación de Cultura de Nación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un orgullo enorme poder participar de esta inauguración y ver que se convierten en realidad los programas que con carácter federal hemos lanzado desde el Ministerio de Cultura de Nación por indicación expresa de Tristan Bauer y de nuestra vicepresidenta y de nuestro presidente Alberto, de encarar todos nuestros programas con un sentido verdaderamente federal y de llegada a todas las localidades y a todos los rincones de nuestra patria. Bien, esta serie de programas y de respaldos es accesible a todo el país. Sí, obviamente para eso se necesita que haya una gestión municipal también comprometida con el desarrollo de las disciplinas y el quehacer cultural de su propia localidad. Obviamente nosotros bajamos las herramientas, pero esas herramientas son utilizadas por los municipios que haciendo propia esa herramienta realizan la gestión y la llevan a cabo. Por eso quiero agradecerle verdaderamente a Rubén y felicitarlo porque él es un enorme promotor de todas las disciplinas culturales de La Cumbre y un gran hacedor de estas, un buen util, digamos, hace muy buen uso de estas herramientas que tiene el Ministerio de Cultura y las puede De llevar adelante. hecho, esta sala años atrás estaba prácticamente en ruinas. No solo la Exactamente. recuperación y la puesta en valor de esta sala, sino también la calefacción central, y ahora tenemos el microcine. La Exactamente. Cumbre también, poblado histórico nacional. ¿Qué implica a nivel cultural todo esto? Bueno, ahí estamos haciendo también con recursos de Nación la recuperación de la casa de Manuel Mujica Lainez, de la iglesia también. Es un programa, el de poblados históricos, que hemos lanzado conjuntamente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Obras Públicas, para poner en valor todos los sitios y espacios históricos y poder darle un aprovechamiento también de turismo cultural conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Turismo. Creo que para estas localidades como La Cumbre, donde se nutren del turismo y de la cultura, principalmente en su vida económica, es un programa sin dudas muy necesario. Bien, Falcón, muchísimas gracias por su palabra, el respaldo a la localidad y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes.